Capítulo 10. La Transfiguración. Un día, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más cercanos, a un monte alto. Allí, algo asombroso ocurrió. Jesús se transfiguró ante ellos. Su rostro brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Moisés y Elías, dos importantes figuras del pasado, aparecieron y conversaron con Jesús. Moisés, líder que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, había desencarnado siglos antes de Jesús. Por su parte, Elías, que había sido un gran intérprete de las enseñanzas divinas, reencarnó en la figura de Juan el Bautista, el cual enseñó sobre la reencarnación y la comunicación con los seres que han dejado el mundo físico. Ambos se encontraron con Jesús para hablar sobre su partida. Aquella noche, una voz invisible resonó diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», confirmando la elevación espiritual de Jesús. Aprendemos así que la misión de Jesús trasciende lo terrenal. La transfiguración nos muestra la importancia de reconocer su grandeza y seguir sus enseñanzas con fe y devoción.